¿cómo están? Bueno, sé que están preocupados por mí. Ya estoy bien, fue una descompensación. Crucé unas pastillas para el dolor muscular y la verdad que no me fue tan bien. Así que aprovecho para decirles que no se automediquen. El tema de la alimentación también lo tengo que regular. No me estaba alimentando muy bien, así que estuvo bueno el paro que tuve para reflexionar un poco el cuidarnos más la salud y estar mejor con el tema de la automedicación. No se automediquen, chicos, por favor. Gracias por preocuparse, los amo. Gracias por todos esos mensajes que me acaban de llegar. Siento muchísimo amor por ustedes, así que se los agradezco muchísimo y me siento muy, muy acompañada. Gracias por estar aquí, les mando un beso, los quiero mucho. Se descompuso, tuvo que abandonar la pista. Preocupación en América TV por la noticia que dio Ángel de Brito en su cuenta de Twitter, y es que al parecer Milet Figueroa se habría descompuesto durante la grabación del Bailando 2023, y es que se encendieron todas las alarmas este miércoles en el Bailando 2023, el programa que lleva adelante Marcelo Tinelli a través de la pantalla de América TV, y es que una de las participantes, nada más y nada menos que su pareja Milet Figueroa, se descompensó. El encargado de dar esta noticia fue el reconocido periodista de espectáculo Ángel de Brito. Se descompuso Milet en las grabaciones, tuvo que abandonar la pista. Hashtag LAM, el ejército de LAM, comentó el conductor de LAM y también jurado de la pista más famosa del país a través de sus redes sociales en relación a lo que sucedió con la artista peruana que forma parte del certamen. También en el diario de Mariana, el ciclo que se emite en las tardes de América TV, hicieron referencia a esta situación que alertó a todos en la producción y que llevó a que la novia de Marcelo Tinelli tuviera que ser atendida por los profesionales de salud ante lo que habría tenido que ver con una baja de presión. Recién hace un ratito nada más estaba Milet Figueroa, que se sentía un poquito mal, parece ser que se le bajó la presión y la llevaron a un lugar para que esté sola, tranquila, para que la puedan ver los enfermeros, los médicos que están trabajando para el Bailando, fue lo que aseveró Pochi a través de un móvil con el mencionado ciclo. Además, la periodista de espectáculo Laura Ufal también se hizo eco de esta información que comenzó a darse a conocer en las últimas horas. Estaban grabando el Bailando de este miércoles, donde Milet tenía que bailar en la ronda de cumbia y la participante peruana sufrió una descompensación, fue lo que comentó la periodista. Cabe destacar que son momentos cruciales para el certamen, que este año regresó después de un impasse y que por el momento existe cierta alarma por los números de rating que se están registrando y que está dejando al ciclo muy por detrás del Gran Hermano, el reality de Santiago del Moro, que se emite en la Telefe. Luego de este impasse y descompensación que sufrió en la pista de baile, Milet Figueroa a través de su grupo en Instagram comentó y mandó un audio acerca de que su descompensación al parecer se debió a una automedicación, ya que ella tomó pastillas para un dolor muscular que tenía. Sin embargo, esta pastilla le habría hecho mal, lo cual ocasionó que sufriera una descompensación. Además, también argumentó que esto también se debería a que últimamente se ha estado alimentando de mala manera y que sería más cuidadosa con su salud en este aspecto. También les pidió a todos sus fanáticos que por favor no se preocupen por ella, porque ella ya cada vez se está sintiendo mucho mejor. Cabe señalar que en la imagen publicada por Ángel de Brito se puede ver a Marcelo Tinelli al lado de Milet Figueroa brindándole todo su apoyo y viendo que se encuentre de la mejor manera. Definitivamente debe de estar muy preocupado por su chica. Yo soy Lovely Les. Si te gusta mi contenido, suscríbete a mi canal, dale me gusta este video y bye bye.